Pues bien, hace apenas 4 encuentros desde el debut de Leo Messi con el Inter Miami, y es que el ilustre argentino, quien logró marcar en esos 4 duelos consecutivos para el equipo rosanegro, se convirtió en la figura principal en el triunfo por penaltis de la escuadra de la Florida ante el Dallas en los octavos de final del torneo de la Leagues Cup. Luego de un emocionante empate a 4, Messi condujo a su equipo hacia la victoria en la tanda de penales en la cálida noche de domingo en el Toyota Stadium de Frisco, en Texas. Esto sucedió después de que anotara en 2 ocasiones durante los 90 minutos de partido. Uno de los tantos de Messi generó un arrebato de júbilo en el mismísimo David Beckham, copropietario del club. Os compartimos su reacción. Este encuentro marcó el debut de Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba para el equipo de la Florida, pero la locura se desató incluso a la llegada del equipo a Dallas, donde unos aficionados estaban esperando el autobús del equipo de Miami, cuando uno de los seguidores se saltó el dispositivo de seguridad y fue incluso arrestado queriendo llegar a Messi en las puertas del hotel. Una auténtica locura la que se vivió en Dallas alrededor de Leo Messi, pero después del partido el que también habló fue una de las incorporaciones también del equipo de Beckham, el Tata Martino, que aseguró que Messi sigue siendo el jugador que emerge en los momentos más difíciles. Lo dijo así: "Estas preguntas siempre suelen pasar en los lugares donde él está. Alguien podría apostar lo que hubiese sido de Barcelona sin Messi, lo que hubiese sido de la selección argentina sin Messi, o en cada uno de los lugares donde a él le ha tocado estar. Afortunadamente nosotros lo tenemos y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido". Sobre el gol de tiro libre de Leo Messi en el minuto 85, opinó lo siguiente: "Un tiro libre normalmente no es algo que te parezca que va a ser en el 90% de las opciones gol. Cuando lo tiene él es al revés. Uno cree que el 10% no va a ser gol, el resto sí. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo, jugando mejor y obviamente no dando tantas concesiones". La llegada de Messi a Miami también ha propiciado que haya innumerables momentos virales en redes sociales, primero por una camiseta usada, luego por una visita a un supermercado y después por varios episodios junto a su familia y aficionados. Todo esto, por supuesto, acontece fuera del terreno de juego, ya que en él ha brillado naturalmente. Esos momentos son observados por los fanáticos del fútbol. Uno de los momentos que generó revuelo en las últimas horas ocurrió el viernes, cuando un seguidor se acercó a él. El astro iba en su vehículo, bajó el vidrio y saludó al hincha, quien lo tomó por sorpresa. "Dame la mano, te amo, un beso, te quiero", así le dijo el seguidor a el 10, que accedió a su pedido con un beso. El vídeo ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones en pocos días. Bien chicos, ahora vamos con una noticia sorprendente sobre Leo Messi, que se ha vuelto viral en redes sociales, y es que no solo los goles de Messi en el terreno de juego llaman la atención de la gente, cada acción realizada por el propio Messi, tanto en el terreno de juego como fuera de él, desde el momento en el que llegó al Inter Miami, se convierte en contenido viral, y la visita de Maluma no fue una excepción. En las últimas horas, a través de las plataformas sociales, se difundió el encuentro entre el talentoso futbolista argentino y el cantante colombiano en el DRVPNK Stadium. La verdad es que, aun cuando la admiración por Leo Messi trasciende el ámbito deportivo, el reggaetonero poseía experiencia en el fútbol hasta su adolescencia, momento en que optó por seguir el camino de la música. Uno de sus compañeros de aquella época es Juanfer Quintero. Maluma hizo un alto en su gira Don Juan World Tour para encontrarse con el campeón del mundo. En los vídeos que se propagaron por las redes, Messi le consultó al artista si prefería recibir la camiseta titular o la alternativa como obsequio. Al conocer que la camiseta rosa ostentaba el apellido Messi en la espalda, Maluma no dudó en responder: "No, amigo, yo elijo la que lleva Messi. Por hoy deseo ser Leo, increíble, no puedo contener mi alegría. Esta sonrisa perdurará a lo largo de toda mi vida". Así lo dijo el cantante. Leo le entregó la camiseta rosada con un mensaje personalizado y su firma, pero en reciprocidad le realizó una petición: "Tienes que asistir a un partido pronto, estás cerca". Después de este encuentro, Maluma expresó su agradecimiento a Messi a través de su cuenta de Instagram: "Quiero agradecer enormemente a mi amigo Leo Messi, te tengo un gran cariño, gracias hermano, en serio, eres una fuente de inspiración para todos nosotros.
Agradecimientos desde Miami. Esta parada resultó excepcional. Seguimos adelante, hasta luego. Gracias, Leo. Este fue el mensaje de Maluma en redes. Y es que este entusiasmo por Messi también aplica a las grandes empresas. Hablamos incluso ahora de Apple. Recordemos que Apple Televisión tiene los derechos de la MLS y Tim Cook, CEO de la empresa, ha querido expresar su emoción por todo lo que está pasando desde la llegada de Leo Messi a la Liga Americana. Lo dijo así: en cuanto a la MLS, no podríamos estar más contentos con cómo va la asociación. Aunque aún es temprano, estamos superando nuestras expectativas en términos de suscriptores, y el hecho de que Messi se haya unido a Inter Miami nos ha ayudado bastante. Estamos muy emocionados al respecto, así lo explicó, como decimos, el CEO de Apple. La incorporación de Messi al Inter Miami ha convertido al club en el más seguido en las redes sociales de Estados Unidos. Sin embargo, también ha impulsado la venta de boletos y abonos tanto para los partidos en su estadio como para los que se disputan en otros campos. Algunos analistas interpretan que la mención específica de Messi y el incremento de las ventas del MLS Season Pass confirman que se ha convertido en un factor catalizador para las suscripciones a Apple Television Plus desde que se anunciara en abril. El costo del acceso a este servicio varía según el país, pero en Estados Unidos es de $6.9 mensuales, además de los $12.9 adicionales por el fútbol. Vamos con más noticias de Messi, y en concreto vamos con una muestra más del impacto que ha causado la llegada del futbolista argentino a la Major League Soccer. En este caso hablamos de la venta de entradas para el partido de octavos de final de la Leagues Cup, que se llevará a cabo en el estadio del FC Dallas. Se agotaron en tan solo 18 minutos. Será la primera vez que Leo juegue como visitante en un estadio de la MLS. Este éxito lo ha llevado a convertirse en una verdadera sensación donde quiera que vaya. Sin embargo, esta ocasión en particular ha sido excepcionalmente insólita. Cristian Salamanca, un joven colombiano que reside en Miami desde hace un año y medio, es un ferviente aficionado al fútbol y trabaja para una empresa encargada de la limpieza en eventos deportivos y conciertos, que casualmente opera en las instalaciones del club presidido por el inglés David Beckham. Cristian tuvo la oportunidad de trabajar en un evento del Inter Miami, pero tras el incidente que ocurrió, también será la última vez, ya que fue despedido debido a una inusual situación. En sus propias palabras, Cristian lo contó de la siguiente manera: me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera, afortunadamente, cuando llegó el micro y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle "¡Ey, campeón del mundo!", que se volteó a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad. Me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo. Así lo explicó en declaraciones a La Nación. Es importante destacar que el club advierte a todos sus empleados al inicio de su trabajo que deben mantener un comportamiento profesional y no molestar a los jugadores con fotos o autógrafos. Este hecho ha causado indignación en redes sociales en algunos seguidores de Leo Messi. En este caso podemos ver cómo Tolerancia Cero dice: no creo que Lionel lo sepa y lo permita, es un señor, con mayúsculas. Inés Cardinali comenta: no será mucho. Claudio dice: le pidió un autógrafo al único trapecista del Cirque du Soleil. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención a los fans de Messi han sido las celebraciones del crack rosarino. Hemos visto a Leo Messi celebrando muchos goles, con un total de 709 hasta ahora como futbolista profesional. Ha sido campeón del mundo y es jugador de Barça y PSG. Si bien siempre ha dedicado sus goles a su abuela Celia, quien falleció cuando era joven, en los últimos tiempos nos ha sorprendido con una nueva forma de celebrar, nada menos que personificando a los héroes de Marvel. Así es, su esposa Antonella Rocuzzo ha compartido publicaciones en redes sociales por cada celebración, agregando emoticonos o pistas sobre su origen. La única publicación no deja lugar a dudas: de Asgard a Wakanda. Una frase que deja claro que Messi celebró su último gol emulando a Black Panther. Anteriormente también había imitado a Thor. Messi sigue acallando a sus críticos en estos primeros encuentros disputados con su nuevo equipo, el Inter Miami. Por si no fueran poco los grandes números de Messi, está dando que hablar mucho un detalle de Leo Messi que ocurrió en el minuto 92 del encuentro ante el Orlando City por la Leagues Cup. En esta jugada, un Messi pletórico físicamente fue a presionar a la defensa rival que intentaba sacar jugado el balón desde atrás. Esta faceta defensiva ha sido
muy criticada durante su carrera deportiva. Y de esta manera Messi deja bien a las claras su compromiso con el Inter de Miami de David Beckham y las ganas de triunfar en el fútbol de Estados Unidos. Pero es que el impacto de Messi en el Inter Miami va más allá de los números deportivos, ya que su presencia ha desencadenado una revolución en el mercado de ventas en línea y en las tiendas físicas. La estrategia de combinar ambos canales de venta ha demostrado ser altamente efectiva desde que el astro argentino se unió al equipo de la MLS. Esto se ha visto potenciado en gran medida gracias a la hábil gestión en las redes sociales. Así lo explicó Sergi Ramo, CEO de Growth Consultants, experto en ventas híbridas. Lo explicó así: la llegada de Leo Messi al Inter Miami ha sido un catalizador clave para el crecimiento de la venta híbrida. De hecho, observamos un incremento significativo en la demanda de productos relacionados con el jugador y el equipo, tanto en las tiendas físicas como en la plataforma de comercio electrónico del club. Es evidente que su presencia ha avivado la pasión de los aficionados, generando un impacto positivo en nuestras ventas. El club de Miami ha apostado fuertemente por el uso estratégico de las redes sociales para potenciar la marca y los productos vinculados a Messi, creando una estrategia de venta híbrida clave. Mediante el uso de un contenido atractivo y cercano, han logrado cautivar a millones de seguidores en todo el mundo, con las redes sociales y el sitio web como canales fundamentales para crear una comunidad global de aficionados. Por tanto, el auge que ha experimentado el Inter Miami no se limita únicamente a lo deportivo, sino que se ha convertido en una oportunidad de negocio sin precedentes para el club. La presencia de Messi ha generado un salto exponencial en el tráfico de las redes sociales, lo que ha repercutido directamente en los ingresos obtenidos por el club. Además, el valor del equipo ha crecido significativamente, situándose entre los más valiosos del mundo a nivel de otros clubes de la Premier League inglesa. No solo el Inter Miami se ha beneficiado de la llegada de Messi a la Major League Soccer, sino que la liga en su conjunto ha experimentado un incremento en su popularidad y en los ingresos generados. El fenómeno Messi ha atraído a más de 10.000 usuarios a la tienda en línea de la MLS, lo que ha tenido un impacto considerable en las ganancias globales. Es fascinante observar cómo las decisiones de los futbolistas de nombre pueden influir en la economía de los clubes y en el desarrollo de las ligas de distintos países. En el caso de Messi, su elección de unirse al Inter Miami en lugar de aceptar una oferta millonaria en Arabia Saudí ha demostrado ser acertada tanto para él como para el club. La alianza estratégica con gigantes como Adidas y Apple ha sido clave para crear una propuesta tentadora y convertir al equipo en una verdadera potencia económica. En conclusión, Messi continúa callando a sus críticos, ha redefinido el panorama del fútbol en Estados Unidos. Con este ritmo ascendente, no es descabellado pensar que Messi podría superar cifras astronómicas en su contrato, equiparables a las ofrecidas por los árabes e incluso duplicar el contrato de estrellas como Cristiano Ronaldo.